En la zona de Aguascalientes, en Teocaltiche, en Jalisco, se han venido presentando avistamientos frecuentes en los últimos meses. Uno de ellos a plena luz del día, verdaderamente sorprendente, en diciembre del 2008, y ocurrió en Aguascalientes. Varios sujetos, haciendo una verdadera flotilla, generaron imágenes, formaciones geométricas extraordinarias, excepcionales, en Aguascalientes. Vea usted las imágenes y la historia que nos presenta Roberto Contreras. Después de una serie de reportes que llegaron a la redacción de Tercer Milenio, este equipo de investigación se trasladó a la ciudad de Aguascalientes. ¿Quieres saber qué encontramos? Acompáñenos en esta interesante investigación. A la llegada a la ciudad de Aguascalientes, fuimos recibidos por el señor Juan Antonio Cisneros, quien nos mostró los videos captados el pasado 21 de diciembre por Fernando Guzmán. Él videograbó una flotilla de objetos voladores no identificados, cuando se encontraba con un grupo de amigos y familiares, disfrutando de lo que parecería ser un día normal. El lugar, la capillita en el Cerro del Muerto. Nos trasladamos al Cerro del Muerto, a un lugar llamado la capillita, con la finalidad de un fin de campo. Estuvimos varias familias gozando de la panorámica de este lugar, cuando de repente uno de los amigos, Roberto, se percata de que vienen siete objetos con dirección oriente-poniente. Observamos algunos de sus videos, sin embargo, uno de los más impactantes y que más llamó nuestra atención fue esta flotilla grabada en la capillita, en el Cerro del Muerto. Ahí los objetos hacen una serie de formas y movimientos que, para quienes han visto el video, asegura que son señales muy claras. A su manera, este grupo de observadores del cielo, interesados por los no identificados, llevan a cabo reportes y grabaciones de lo que ahí sucede. Se reúnen para comparar conceptos y materiales, buscando una explicación para entender este desconcertante fenómeno. Otro interesantísimo video obtenido con una duración de 14 minutos deja ver a un ovni con forma clásica discoidal, muy peculiar. En la toma se aprecia un acercamiento muy nítido que deja ver varios aspectos interesantes y definidos de este objeto no identificado haciendo maniobras encima de nuestro testigo. Pues me llama la atención en particular, se puede ser el último objeto, ya que estaba muy bajo, color rojizo, y cuando empiezo a hacer el acercamiento con la cámara, a hacer el zoom, pues no hay manera de negarlo, es un objeto con forma de plato, y lo que más me agrada de ello es la luz que empieza a emitir en su parte central, ¿no? El señor Juan Antonio Cisneros, al conocer este par de videos impactantes, lo subió a la red y la respuesta de los interesados de todo el mundo no se hizo esperar, recibiendo comentarios y sugerencias respecto a lo que se suponía eran y hacían esos ovnis sobre el cielo de Aguascalientes. Llegó a mis manos un video que filmó Fernando y José Luis, y yo cuando lo vi, bueno, primero quité la identidad del autor y lo subí a YouTube, corté un pedazo del DVD, lo subí a YouTube. Hubo una respuesta enorme en YouTube, bueno, pues la muestra es que ustedes están aquí, ¿no?, por parte de Jaime Maussan, y después ellos autorizaron a poner su nombre, y fue cuando les mandé el video. A raíz de eso, bueno, pues ha habido muchos comentarios, y después posteamos un segundo video del 24 de diciembre que filmó Fernando, en el cual, pues es un video de 14 minutos de un objeto estático que emite luz, y hay un zoom muy impresionante en ese video. Yo he visto muchos videos en internet, pero hasta ahorita ninguno que dure 14 minutos. Entonces, pues a mí, yo por eso opté por mandarles ese video, que ustedes lo revisaran, que lo analizaran y tratar de encontrar algunas respuestas, ¿no? Al igual que en otras partes del país y diversos rincones del mundo, lo que sucede en Aguascalientes es especial, pero se necesita más información, más interesados que miren y capten las extrañas maniobras de estos objetos, como este grupo de observadores del cielo que poco a poco se organizan para recabar más elementos de los no identificados y sus misteriosas manifestaciones por estas sierras. Afortunadamente he tenido varios avistamientos. Sí, desgraciadamente no cuento con una cámara de video, pero en su caso no he sido solo, sino ha habido varias gente que ya realmente, pues, es buena evidencia. Sobre todo con compañeros que de alguna manera eran escépticos. Sabemos que los avistamientos en Aguascalientes van en aumento. Tal vez esos objetos siempre han estado ahí, pero ahora hay gente como el grupo que están formando estos observadores del cielo, dispuestos a grabar e investigar todo lo que sucede en esa región. Y de lo que surja,
nosotros estaremos ahí para informarle. Y es gracias a este grupo de interesados en Aguascalientes que tenemos más evidencias sobre los no identificados. Para Tercer Milenio, Roberto Contreras.